Jafet, exponente del freestyle salvadoreño, y ahora hablaremos de freestyle. Seguramente te has dado cuenta en diferentes centros urbanos de bienestar y oportunidades, Cubo, en nuestra ciudad, de que se reúnen muchos jóvenes, adolescentes y niños a practicar lo que es el estilo libre. Entre versos, entre prosas y entre oraciones por medio de una pista musical. Esto es lo que se conoce como freestyle, como estilo libre, la improvisación de rimas. Estamos en este país de fomento, pero sabes muy bien que no vengo desde abajo, sino que yo vengo desde adentro. ¿Y qué onda, brother? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, ¿y a vos cómo te dicen? A veces hecho trato. ¿Y te gusta practicar esto del freestyle? Bastante. ¿Y güey, cuánto llevas practicándolo ya? Güey, ya 5 años, güey. Qué chévere. Quisiera conocer un poco más sobre esto, un poco de la historia, y pues sé que es buenísimo, pero eso no sé si puedes explicarme un poco más. ¿Sabías que el rap surgió en la década de los 70, justamente en los barrios del Bronx? Ya que existía un DJ, especialmente se llamaba DJ Kool Herc, pero sabes de que la hermana de él, Cindy Campbell, en el año 73 le propuso hacer una fiesta para recoger fondos para poder regresar a la escuela, y la fiesta se llamó Back to School. Entonces a partir de esto DJ Kool Herc empezó con sus agujas a pinchar y a prolongar los espacios que había entre canción y canción, y esto a la gente le llamó la atención, le gustó. Entonces ahí fue donde las personas empezaron a rapear y a rimar sobre esos vacíos. Entonces ahí fue como surgió el rap como tal. Y en la década de los 80s ya el rap se empieza a consolidar en Latinoamérica, o sea, se empieza a expandir justamente en Puerto Rico. No sé si has escuchado a Vico, sí. Sí, güey. El filósofo, considerado como el padre del rap latino. Entonces fue ahí en la década de los 80 donde el rap se asentó en Latinoamérica y se fue expandiendo hasta España y toda Latinoamérica. Ahí fue en el 2005 donde Red Bull hizo la primera competencia internacional de freestyle. Fue justamente en San Juan, Puerto Rico, donde el campeón fue Frescolate, mejor conocida como la Batalla de los Gallos. Entonces de ahí fue donde el freestyle empezó a tener todo este auge y hasta lo que conocemos hasta la fecha. Pero fíjate que yo he estado viendo aquí en El Salvador, también hacen batalla, bichos que comienzan a rapear, pero quisiera saber algo histórico que puedas darme. ¿Sabías que el rap a El Salvador llegó casi en los años 90, así como de Estados Unidos, como te decía, del surgimiento en el Bronx de los 70, se fue esparciendo en toda Latinoamérica? Asimismo, fueron personas deportadas las cuales trajeron el rap a El Salvador de los años 90. De ahí encontramos diferentes exponentes como Pescosada, Psicosis y muchos raperos que han aportado un granito a esta escena de rap como género musical. Gente como Attack, gente como Sleep, gente, muchos referentes los cuales le dieron como que esa pieza fundamental para el surgimiento de las batallas de freestyle. Quizás nosotros que estamos aprendiendo y que quizás queremos dedicarnos más a esto, no lo sabíamos. Quizás lo mucho que ya sabía que antes se hacían las batallas en las letras de metro, que eran solo como 9 personas, pero ahí pues la mayoría de nosotros, como los nuevos que vamos empezando, desconocidos honestamente. Y sabes que ahora puede ser del freestyle una profesión. ¿En serio? Sí. Lo que es un oficio ahora lo puedes hacer una profesión. Obviamente requiere de un compromiso bastante serio y un esfuerzo constante. Pero ¿sabías que en el año 2017 Urban Rooster, que es una de las industrias más grandes que organiza eventos, en España justamente hicieron la Freestyle Master Series, mejor conocida como FMS, la cual es la competencia más profesional que existe hasta la fecha, la cual te aporta ciertos criterios profesionales y sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que le aporta un sueldo fijo a cada uno de los artistas del freestyle como tal. O sea que al final viene a ser un trabajo, te están pagando por competir en esta liga. Primero surgió, como te digo, en 2017 en España, luego se fue expandiendo aún más, llegó hasta Argentina, llegó hasta México, llegó a Perú y Chile. Y ¿sabes? Que actualmente, a partir de este año, también están en Caribe y El Salvador está dentro de ellos. Mira, yo veo que ellos están peleando porque es una batalla, es decir, pero hay alguien que esté ahí como manteniéndoles el orden, que no se van a agarrar porque, hey, a veces como que se quieren dar duro. Y fíjate que es imposible que en una batalla de freestyle no la euforia te vaya a crecer y quizás de repente una idea bastante candente que vos puedas decir se pueda generar como esa, no sé, ese intercambio de energía y no quedas como que ahí atacando al otro. Pero para eso, en las batallas de freestyle existe un host,
Microphone Controller, como se le conocía en las primeras fiestas del Bronx, ahí en los años 70. Pero sí, está en un post. De hecho, actualmente, uno de los que más ha tenido incidencia y más ha revolucionado, y me atrevo a decir que fue el primero dentro de las batallas de freestyle como tal, ha sido Misionero, el que te grita ruido. Quiero un fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido. Entonces, si te fijas en diferentes batallas, él es el como que está ahí separando a los competidores. Hay una batalla específica de un argentino y un chileno donde la batalla se pone muy tensa, que es Stigma versus De Toque. Sí, es el donde De Toque le deja el micrófono en el suelo a Stigma. Entonces Stigma se prende rápido y lo busca, y es ahí donde tiene que intervenir Misionero porque no se permite el contacto físico. Por eso te puede llevar a una descalificación por parte del hombre. Eso sí. Pero para eso está el boss. Actualmente está Misionero, está gente como En Vaca, está Caillou, está Cerco Fu, que es de la FMS México, y muchos más, los cuales regulan este tipo de comportamientos que se pueden dar. Acuérdate que al final es una batalla de actitud y de carácter. Mira, man, yo en esta parte quisiera aprender un poco más sobre esto, pero no sé si me puedes decir cómo puede llegar al nivel de los que están haciendo esas batallas en la FMS. Práctica, mucha práctica. ¿Sabías de que nosotros rapeamos en prosa? Sin embargo, nosotros también podemos enriquecer el lenguaje por medio de las figuras literarias. ¿En serio? Las figuras literarias, las mismas que se utilizan por medio de los poetas, con sus poemas, para ganar redundancia. Por ejemplo, entre ellos, el Trueca, el Canapur. El Canapur es uno de mis favoritos porque es cuando desglosas una palabra y le das otro sentido. Por ejemplo, la palabra locura. Puedes usarla como locura de falta de cultura, de cordura y de entendimiento, pero también la puedes desglosar en locura, de curar. Entonces, no es lo mismo decir estoy lleno de locura a decir el tiempo todo lo cure. Entonces, ahí es como se desglosan. Entonces, esas figuras retóricas que nos dieron el lenguaje en la escuela te ayudan mucho en el freestyle, te ayudan mucho a potencializar esas capacidades del lenguaje. Obviamente, de ahí van intrínsecos diferentes elementos en cada una de las batallas, como es la métrica, como es el flow es la forma en que fluís en la base, es muy propia de cada persona. No podemos decir, quiero tener el flow de esta persona, porque el flow es algo muy propio, muy tuyo. Lo vamos desarrollando entonces. Las estructuras y todo eso, pero obviamente eso lo vas adquiriendo con la práctica, y para eso hay espacios como este, en los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, los estudios de grabación, donde vos puedes tanto escribir como venir a improvisar en los estudios de grabación que están ubicados en barrios, en comunidades, porque como te decía, al final, el hip hop en general, o el rap y el freestyle, vienen de barrios, de comunidades. Todos estos son jóvenes soñadores que un día dijeron, me voy a dedicar a esto, y trabajaron fuerte, practicaron constantemente para poder llegar a esta liga profesional. Entonces, nada más te queda eso, practicar. Me llega, eso está buena.